Universidad Católica de Chile Televisión y Nescafé presentan Martes 13. Gracias, maestro. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía de Universidad Católica de Chile Televisión. Siempre en nombre de Nescafé, comenzando esta temporada de verano de nuestra reunión que ya es habitual para ustedes y también lo es para nosotros. El maestro Miguel Zavaleta, ¿está acá ahora, maestro, usted? Porque el invierno estaba allá. Bueno, la próxima temporada vamos a ver dónde vamos a poner al maestro Zavaleta con su orquesta que nos va a acompañar. Tenemos, estimados amigos, la misión de entretenerles durante una hora y media o un par de horas con la visita de figuras extranjeras, con nuestros artistas, con nuestros actores, con gente interesante que está en nuestro Estudio 3, como cada noche de martes. Quiero recordarles una cosa. La última imagen que tuvimos cuando nos separamos en el mes de octubre fue la imagen de la coronación de la que ustedes señalaron como nuestra representante al concurso Miss Mundo 84 que se celebró en Londres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ella? Bueno, han pasado 3 meses y creo que la participación de ella en el concurso en Inglaterra fue una de las noticias importantes del mes de noviembre. Todo el mundo comentó la participación de nuestra candidata en dicho concurso que fue realmente estupenda. Y hemos querido verla nuevamente y entregarles a ustedes las primeras imágenes de nuestro programa en esta temporada de verano que sean justamente las de ella. Que nos muestren qué ha pasado durante 3 meses con la experiencia y la vida de María Soledad García. En esa mañana todo era tranquilo, un amanecer alegre y divertido. Soy una chica igual a las demás, llena de ilusión, sueños color rosa, vivo pensando en que algún día yo viajaré. Y seré algo especial. Y me interesé. El concurso era algo nuevo. Quise conocer y vivir algo distinto. Poder compartir y tener muchas amigas. Ya llegó mi turno. Puede ser muy bueno. Llena de ilusión y mucha confianza. Ganas de triunfar, ser la ganadora. Poder conversar sin llegar a cansar y sonreír sin llegar a aburrir. Buenos consejos que espero que debo tomar. Una vuelta aquí y resulta diferente. Otra vuelta acá y tendremos algo nuevo. Y ya lo verán, esta tela cobra vida. Descubrir
María Soledad García, Miss Mundo Chile 84, la primera imagen de nuestro programa en esta temporada de verano. Ustedes la notarán muy cambiada, con más personalidad, muy segura de sí mismo y dueña de esa imagen que nos entregó desde Londres y que aplaudimos con mucho cariño. Muchas gracias por eso. Gracias a ti, María Soledad, una vez más, y tendrás mucho trabajo este año para representar a la mujer chilena. ¿Es así? Muy bien, para todos los chilenos. Muchas gracias, María Soledad García, Miss Mundo Chile 84. ¿Quiere usted una florecita también? Una florecita y una mesita. Soledad García está con nosotros esta noche. Nuestra Miss Mundo Chile 84. Porque esta noche vamos a presentar a las 12 finalistas, primeras 12 finalistas de edad del concurso. ¿Está bien, Soledad? Está muy bien y muy bonita. En la compañía de ella y con su rostro, hagamos una breve pausa. Volvemos con ustedes en un instante. So I need your help. Is this okay? Con el poder de la mente dice que va a revisar su último número. But he's not so sure, yeah. Para now, cual, I have here a crossbow. There's no sign. No sign. You understand what I mean, no sign? No, 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 no sign. No firmada. Yeah, I don't know how you say this in Spanish. You can't aim with this. It's nothing. So, but the power is 65 kilopound expression. 65 kilos. So can you can go on hunting with this arrow? De empuje tiene la ballesta esta. And I will shoot without a sign, blindfold and backwards. You understand? Yes. Yes. But you will be my help in mind reading, yes? I have to put you in trance. Is this okay? La va a poner en trance, la va a hipnotizar, dice. Okay. Otherwise you can send the mind, okay? You have to send me the, in your mind the target, the middle of the target. Just wait a moment. I'll show you what it is. This target. La pondré en trance. You see the 100? Smaller than an apple. Okay, we try. Please stand up. Maybe here, yes. I just put you in sleep for a moment, okay? Just for some seconds, all right? Va a hacer dormir, dice, por algunos segundos. You're watching my eyes. I count to three. When you fall asleep, you get tired. One. You get more and more tired. Two. You are sleeping. Three. Sleep. Close your eyes and sleep. You sleep now. You're sleeping. You have a target on your head. The 100 is about 12 centimeters over your head. Está explicando lo que tiene. You give me through your mind the middle of the target. You think the middle of the target, 12 centimeters over your head. Centro del blanco. And then I shoot. Blindfold and backwards. When the arrow hits the target, you wake up. Es ella la que con la fuerza de la mente le va a transmitir la dirección del blanco. You are not afraid about the things is coming now. Dice que no tiene que tener miedo. Y ahora se vendará los ojos. You are thinking correct the middle of the target. Y que piense siempre en el centro del blanco, que se concentre en él. Vista. Disparará con los ojos vendados. Y de espaldas a Soledad García. Gira sobre sí mismo para perder la orientación.
y procede a cargar la ballesta. Dos de sus grandes y espectaculares números de la compañía de Soledad García, a quien le agradecemos mucho el que haya participado, e igualmente al señor Lira. Come on, please. I hope to see you next week. Oh, next week? Oh, impossible. Maybe next year. Gracias a Moretti, que ha estado también con nosotros esta noche. Volvemos en un instante junto a Nescafé, luego de esta breve pausa, con la final de las canciones de esta noche. Les dije al comienzo del programa, creo que esta noche conoceríamos por primera vez a las 12 finalistas de nuestro concurso Miss Mundo Chile 84, aquel donde estuvo Soledad, ¿verdad? Y ella sigue siendo Miss Mundo Chile 84. Y vamos a comenzar entonces la versión del año 1985. Durante 3 semanas, un jurado especializado elegirá de entre estas 12 candidatas a la que nos va a representar en el próximo mes de noviembre en este concurso en la capital inglesa. Señoras y señores, con ustedes, nuestras candidatas finalistas, Miss Mundo, Chile 85. Vamos a conocer esta noche muy brevemente a cada una de ellas, y en las próximas semanas de concurso estarán participando muy activamente en el programa, como ya es tradicional. No solamente, ¿verdad?, hacen esta presentación de tipo físico personal, sino las veremos cantar, las veremos seguramente bailar. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Adriana Vargas, tengo 18 años. Tienes 18 años, ¿y qué actividad realizas? Estudio atención de párvulo en el Liceo Técnico 27. Muy bien. Muchas gracias. Nuestra segunda candidata de esta noche. ¿De dónde eres tú? De Santiago. De Santiago. ¿Y cuál es tu nombre? Judy Salamanca Cañas. Judy, ¿a qué te dedicas tú? Yo estoy en el colegio, curso tercero medio. ¿Estás en el colegio? O sea que mañana tienes que ir a clase. No creo que vaya. ¿Pero por qué? ¿Ah? 11 y 10 de la noche, te irás de aquí. Sí. Vaya clase mañana. Bueno. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. Muchas gracias, mucho gusto. Nuestra tercera candidata, buenas noches. Me llamo Cristina Lamer, tengo 19 años. Cristina. Santiago. Y eres de Santiago. ¿Qué actividad realizas? Estoy estudiando comunicación social. Comunicación social. Muy bien, mucho gusto. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Sandra Bechán. Sandra, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy egresada de periodismo. Egresada de periodismo, muy bien. Así que esta posibilidad me imagino que va a ser interesante desde el punto de vista profesional. ¿Cuántos años tienes? 23 años. 23 años. Muchas gracias.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jessica Paler, tengo 18 años y represento a Santiago. Muy bien, Jessica, ¿y qué haces tú? Estoy en el colegio también. También estás en el colegio, nuestras candidatas son muy jóvenes este año. Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Gabriela Toro, tengo 19 años y estudio pintura y soy de Santiago. Estudia pintura, pintura... Pintura en óleo. Pintura en óleo, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Magdalena Vicuña. Magdalena Vicuña. Magdalena Vicuña, ¿cuántos años tiene Magdalena? 18 años. 18 años también. ¿Es de Santiago? No, de Viña del Mar. De Viña del Mar. ¿Y cuál es tu actividad? Soy estudiante de secretariado. Estudiante de secretariado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Caprioglio. ¿Claudia? Caprioglio. Caprioglio. Difícil, ¿eh? Apellido de origen italiano, ¿verdad? Muy bien, ¿cuántos años tienes tú? 7 años. 17. ¿Estás en el colegio también? También. ¿En qué colegio estás? Colegio Itacura. En el colegio Itacura. ¿Y tus compañeros y compañeras saben de esto? Sí. ¿Estarán contentos de verte aquí? Bueno, tienes 17 años, me decían. Sí. Muy bien, mucha suerte. Buenas noches. ¿Tu nombre es? Lidia Labarca Vizquia. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Qué haces? Estudio dibujo gráfico publicitario en INACAP. En INACAP. Sí. Mucho gusto, gracias. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Rosemary Rutlo. Rosemary, ¿a qué te dedicas? Yo estoy en el colegio. ¿También en el colegio? En tercero medio. En tercero medio. Sí. ¿Tienes clases mañana? Clases mañana. ¿No estás en vacaciones como el enano este? No, estoy en vacaciones como el enano. Muy bien, ¿estás en tercero medio? Tercero medio. ¿Y tienes cuántos años? 17 años. 17. Mucha suerte en el concurso. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Camelio. ¿Claudia? Camelio. Camelio. También ese es un apellido de origen italiano, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Claudia? 19 años. ¿Y de dónde eres tú? De Santiago. De Santiago. ¿Estudias? Sí, educación parvularia en la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Mucho gusto. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? María Cecilia Felio. María Cecilia, ¿cuántos años tienes? 22 años. 22 años. ¿Eres de Santiago? De Santiago, sí. ¿Y qué haces? Estoy postulando a una línea aérea como auxiliar de vuelo. Vas a ser auxiliar de vuelo. Muy bien. Ah, eres auxiliar de vuelo y estás postulando ahora una línea aérea. Muy bien, aquí tenemos a las 12 finalistas. Una de ellas, estimados amigos, representará, al igual como lo hace Soledad García, a la mujer chilena en el próximo concurso internacional Miss Mundo Chile 85 a realizarse en Londres. Y desde la próxima semana, grupos de ellas estarán mostrándose ante ustedes y ante el jurado realizando diversas actividades artísticas como parte de las bases de nuestro grupo. Muchas gracias, mucha suerte, muchas felicidades para ustedes. Ya tenemos a las 12 finalistas presentadas, tenemos una nueva canción del invierno y estamos llegando así a los minutos finales de nuestra reunión de esta noche en nombre de Nescafé. Ustedes también pueden participar en el concurso Miss Mundo Chile 85 que organiza el canal junto a la revista Vea, votando naturalmente por cada una de ellas para conseguir el premio de popularidad. Dentro de 7 días, estimados amigos, volveremos a encontrarnos con ustedes. Para despedirnos, hemos elegido la música de un gran maestro, de George Gershwin. La música de él, o depositarlas en los buzones que hay en los principales supermercados. Estas dos parejas que tengo conmigo enviaron etiquetas de Nescafé y son las dos parejas que participarán esta noche en nuestro concurso. Nuestro primer cuadro, estimados amigos, tiene una particularidad esta noche. Tal como lo dijimos la semana pasada, comenzamos la etapa 1985 del concurso Miss Mundo Chile para elegir a nuestra representante al concurso que se realizará en Londres. La semana pasada les dimos a conocer, les presentamos a las 12 candidatas y esta noche 6 de ellas se presentarán ante ustedes y ante nuestro jurado, a quienes vamos a saludar y conocer en un instante más. Nuestras parejas conocen las reglas del juego, voy a presentarlas, doña Isabel Cabezas Guzmán y don Santiago Cabezas Vivanco. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la relación de pareja de ustedes, Isabel? Sobrina y tío. Él es el tío. ¿Y cómo le dice usted al tío? Tío. ¿Tío cuánto? Tío Chago. Tío Chago. Ya está. Tío Chago.
¿Están bien? ¿Tranquilos? Sí. ¿Relajados? Los veo muy bien. ¿Y usted, Mariela? Mariela Arrau Álvarez y don Óscar Torres Parada. ¿Es eso correcto? ¿Cuál es la relación de pareja de ustedes? Más cerquita. Matrimonio. Son matrimonio. ¿Cuántos años casados? 17. ¡17! Sí, se casaron. Muy jóvenes. Bueno, don Óscar Torres, doña Mariela Arrau, muy concentrados para el primer cuadro que vamos a ver. Ustedes deberán recordar algunas situaciones que ahí se vean, ¿verdad? Y asociar algunas ideas con el tema que a continuación les entregamos. Decía yo que lo singular es que esta noche participarán de este cuadro las seis primeras candidatas finalistas de nuestro concurso Miss Mundo Chile 85. Atención, 1, 2, 3, Nescafé. Que lo que viene también les va a interesar a ustedes, a los señores embajadores especialmente, porque vamos a comenzar la presentación de nuestras candidatas al concurso Miss Mundo, ¿le parece bien? ¿Verdad? Porque en Costa... ¿A él especialmente, dice usted, al embajador de Haití, señor embajador? Sí. Bueno, ahí cuando el concurso se realice en Londres, ¿verdad? Estaremos viendo a la representante de Haití, ¿verdad? La de República Dominicana, la de Guatemala. Son todas muy bonitas las mujeres, ¿verdad? Bueno. Y también tengo un jurado muy singular y especial esta noche, a quien quiero presentar desde ya. Ellos van a ser los que de alguna manera representen el gusto y el sentir masculino y también femenino, ¿ah? Pero en este caso va a ser mucho más masculino, como corresponde. Y yo voy a presentar al presidente del jurado. Esto es una cosa muy seria, porque es seria, y además porque él es muy serio. Y además de ser mi amigo, es un compañero nuestro, y es un honor que presida el jurado en 1985, don Javier Miranda. Bueno, hasta el momento me imagino que lo han pasado bien, señor presidente del jurado. Tremendamente bien. ¿Ah? Hemos disfrutado, nos hemos puesto extraordinariamente nerviosos con la misión de ser jurado, desde luego, de estas maravillosas muchachas que vamos a ver, y nos pusimos muy nerviosos también con los señores, los primeros que hicieron esta... ¿Cómo era? Antipodismo, Javier. Antipodismo. Antipodismo, usted que habla también. No tiene que ver nada con podologista, ¿no?
No. Bueno, tal vez ellos tienen que ir de vez en cuando a poder ir también. Yo me imaginé, no, sí, yo me imaginé viendo el número. Además, con el apellido Segura son realmente extraordinarios y seguros. Muchas gracias, Javier. Bueno, el vicepresidente del jurado es quien fuera presidente durante muchos años y es el director de la revista Vea, organizadora del concurso junto con nuestro canal, el periodista don Darío Rojas. Buenas noches, Darío. No quiero pensar lo que deben ser las conversaciones ahí, todas las, ¿ah? ¿Verdad? Entre Darío y Javier. Muy bien. Y aquí tenemos un hombre, pero que todos queremos mucho y admiramos mucho y nos alegramos que esté en esto. Es un hombre muy serio, muy reposado. Pero siempre detrás de esas caras así se esconde un hombre, ¿ah? Pícaro, diría yo. El gran tenista y capitán de nuestra selección o equipo de Copa Davidson, Jaime Fillol. Buenas noches, Jaime. No te habías visto en esto antes, ¿no? ¿O sí? No, es la primera vez. La primera vez. Y me siento muy afortunado de hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué dice Mindy? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, dice. La señora dice acá que está bien. Pero bien lejos están, ¿ah? Bien separados, diría. Muy bien. Y tenemos también un hombre de la casa, un gran actor, prestigiadísimo. Y bueno, y papá recientemente, ¿no? El actor, don Cristian Campos. Buenas noches, Cristian. ¿Contento, tranquilo con esta misión o qué? Bueno, no regateé mucho venir al sacrificio aquí a castigarse. Mucho ojo, pestaña y... Oreja, pestaña y ceja, ah, eso, vamos a poner aquí. Más ojo que nada, parece. Bueno, y entre estos cuatro señores de nuestro medio, tenemos una dama, que es la directora de la Academia de Ballet Clásico, Rosario Yansol. Yo creo, Rosario, que eres un poco la Miss dentro del jurado ya, ¿eh? Muchas gracias, pero me siento más bien bendecida por todos los hombres en este caso, la única mujer. Bendita entonces entre todos estos señores. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias. Bueno, para nuestro jurado, para los señores embajadores y para todos ustedes, la presencia en su presentación en traje de baño esta noche de las 6 primeras finalistas al concurso Miss Mundo Chile 85. La primera candidata es la señorita Cecilia Feliu, de Santiago, 22 años. Cecilia es ex azafata de vuelo y actualmente desempeña funciones de ventas. La segunda candidata es la señorita Claudia Camelio, tiene 19 años de edad. Es de Punta Arenas, es estudiante de párvulos y mide 1,75 m. La estatura de la primera candidata es 1,76 m. La tercera candidata es Rosemary Rudloff. Buenas noches, Rosemary. Tiene 19 años, es de Concepción, es estudiante, mide 1,76 m. La cuarta candidata es la señorita Lidia Labarca. Lidia tiene 19 años, es de Santiago, es estudiante y mide 1,75 m. La quinta candidata es Claudia Capriolo, tiene 17 años, es de Santiago, mide 1,73 m y es estudiante. Claudia Capriolo. Y la sexta candidata es Magdalena Vicuña, de 17 años, es de Viña del Mar, es estudiante y mide 1,70 m. Muy bien, esta ha sido la presentación en traje de baño para ustedes y para el jurado de las 6 finalistas de esta noche al concurso Miss Mundo Chile 85. Se van nuestras candidatas y preparamos nuestra orquesta para continuar con la competencia buscando una canción para el invierno.
todas las miradas y las atenciones son para nuestro escenario, no para ustedes. ¿Ah? Pero ustedes también estarán atentos, me refiero a nuestro jurado, que tendrá la oportunidad de conocer por última vez esta noche a nuestras candidatas, las 12, las 6 finalistas, perdón, de esta noche al concurso Miss Mundo, Chile 85. Vamos a conversar, gracias maestro, brevemente con nuestras candidatas. La señorita Cecilia Feliu está con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está Cecilia? ¿Un metro cuánto? 79. Un metro 79. Qué bien. ¿Tú eres de Santiago? De Santiago, sí. Tú eres de Santiago. Yo leí en tu tarjeta que tú eres ex azafata. O sea, eres una mujer que ha volado bastante. Mucho. ¿Tú podrías decirnos sintéticamente qué significó para ti o qué significa para ti esto de volar? Es... Primero que todo, creo que es una profesión un poco cortita, pero se conoce gente, se viaja mucho, es algo muy lindo, porque a mí me gusta, es precioso. ¿Y lo seguirías haciendo? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Bueno, te deseamos buenos vuelos, si es que es así, y el aplauso para Cecilia Feliu, que es la primera de nuestras candidatas de esta noche. Me voy a poner aquí abajo de la tarima, entonces, ¿verdad?, para verme más chiquitito al lado tuyo. Bueno, al ladito. Claudia Camelio. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias. Así te veo muy bien. 19 años, ¿naciste en Punta Arenas? Nací en Punta Arenas, viví hasta los 9 años en Punta Arenas y de ahí nos venimos a Santiago. Y de ahí te viniste a Santiago. ¿Tú estudias actualmente? Educación parvularia en la Universidad Católica. Educación parvularia, o sea, te preocupas de los chiquititos que son los hijos, ¿verdad? Hoy día es el Día del Padre, Claudia. Claro. ¿Qué tal si le dices algo al papá? ¿Mi papá? Bueno, yo creo que... Lo mejor que le puedo decir a mi papá en este momento es que siento en el corazón el cariño que me ha entregado a través de mi vida y especialmente en este último tiempo en el cual me ha apoyado cualquier cantidad y me ha dado consejos que han sido muy importantes para mí. Y por eso quiero desearle lo mejor en este día. Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Claudia Camelio, la segunda candidata de esta noche. Rosmarí. Hola, ¿me haces un huequito, Rosmarí? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te veo muy bien a ti también. Gracias. ¿Sabes que estaba pensando en las palabras de Claudia en esto del Día del Padre? Y hagamos una idea común de esto. ¿Y por qué no le mandas un mensaje a tu papá? ¿Está aquí en Santiago? No, él está en Viña ahora. Él está en Viña, entonces me imagino que estará viéndote igual en la quinta región. Yo creo que me va a estar viendo. Le mando un gran beso y gracias, papá, por ser como eres. Muchas gracias. Rosmarí Rudolf, ¿tienes cuántos años, Rosmarí? 17 años. 17 años. Muy bien, papá Rudolf, debe estar muy contento y orgulloso de ver a su hija aquí esta noche. Hola. Hola. Otro espacio para mí, por favor. Gracias. Lidia Labarca. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien, nada nerviosa, tranquila. Yo creo que es una de las características de las candidatas de este año. Nada de nerviosas, muy tranquila, muy relajada. ¿Cómo va esta experiencia hasta el momento? Mira, maravillosa. Todos me han ayudado, no he tenido ningún tipo de problema y eso es importante. Entre nosotros el compañerismo es fuerte y es grande. ¿Para el papá hoy día? Mira, difícil. Para mi papá son muchas las cosas que me gustaría decirle, pero creo que ser padre es algo muy difícil y él ha desempeñado su labor muy bien. Y la felicidad que siento en este momento y la que puedo sentir en el futuro se la debo a él. Gracias, papi. Gracias a ti. Muchas gracias, Lidia Labarca. Y estamos con la quinta candidata, Claudia Capriolio. Difícil esto, Claudia, ¿o no? Sí. Me refiero a lo de tu apellido. Sí. De origen, bueno, italiano, no cabe duda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Difícil, Capriolio.
Difícil, no es fácil. ¿De dónde eres, Claudia? De Santiago. Eres de Santiago. ¿Cuál es tu actividad? Estudiante. Eres estudiante. ¿Y tienes cuántos años? 17 años. 17 años. ¿Has estado con los señores del jurado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal el tío Javier? Raro, ¿no? ¿Tú lo habías visto en la tele, el tío Javier, o no? Sí. ¿Y es igual como ahí o no? Sí, igual. Igual, ¿no es cierto? Ah, ya. Seguramente lo vas a ver durante toda la semana, de aquí hasta la próxima semana, y te vas a dar cuenta que es un hombre muy simpático. Después te voy a contar algunas cosas que tú le tienes que decir a él. Ya. ¿Y el papá Claudia está aquí? No, aquí no. O sea, me está mirando. ¿Te está viendo? ¿Está en la casa? ¿Te parece bien esto de enviarle un saludo al papá? Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Dos. ¿Hombres? ¿Hombre el otro? Sí. ¿Mayor? No, menor. Menor. Bueno, para el papá, Claudia, esta noche. Bueno, yo creo que mi padre es lo más importante en mi vida, y porque él me ha dado todo su apoyo y su cariño. Y en este día quiero desearle muchas felicidades. Y le mandas un beso. Sí. Muy bien, Claudia, señor Capriolio. Y llegamos a Magdalena. Magdalena Vicuña, ¿cuántos años tiene Magdalena? 18 años. 18 años, y un par de ojos verdes, pero hermosísimo. Mire para allá, está el jurado, ¿eh? ¿Tú conocías a Cristian Campos? Sí. ¿Sí? ¿Y es igual que en la televisión? Sí, igual. ¿Igual? Sí. Bueno, pin. ¿Ah? Sí. ¿Y el tío Javier? También. ¿Y don Jaime Fillol? También. También lo conocía. Muy bien, toda gente amiga, simpática, que te ha hecho esta parte del concurso, me imagino que grata. Sí, muy grata. ¿Qué haces tú, Magdalena? Soy estudiante de secretariado en Viña del Mar. ¿De secretariado? Uh-huh. O sea, vas a tener un jefe, me imagino, y le vas a guardar los secretos. Claro que sí. Dicen que esa es parte muy importante de lo que debe ser una secretaria. Sí. ¿Y cuándo vas a empezar a trabajar? El próximo año salgo. El próximo año, muy bien. ¿Para el papá, en Viña del Mar, algo? Sí, quería agradecerle todo el cariño que me ha brindado y desearle un muy feliz día. Muy bien, Magdalena Vicuña, nuestra sexta candidata de esta noche. Cada una de ellas va a recibir un regalo de nuestro programa, una joya de la VIN que les entregaba en este instante. Y ahora la palabra la tiene el jurado, la palabra es de don Javier Miranda, el presidente de este jurado, para que nos dé a conocer la resolución que han tomado esta noche, porque debemos de estas seis candidatas clasificar como semifinalistas a tres. Javier. Muy bien, César, con la seriedad que me ha caracterizado toda la vida. ¿Por qué, César? Por favor. Las tres candidatas seleccionadas por el jurado son Claudia Caprioglio, Claudia Camelio y Lidia Labarca. Las primeras semifinalistas, Claudia Caprioglio, la señorita Claudia Camelio y la señorita Lidia Labarca. Las tres primeras semifinalistas del concurso Miss Mundo Chile 85. Muchas gracias a ellas, muchas gracias a todas las participantes. La próxima semana el jurado tendrá la responsabilidad de calificar y entregarnos el nombre de las otras tres finalistas. De esas seis, en una próxima reunión, obtendremos el nombre de la representante de nuestro país al concurso Miss Mundo Chile 85, que organizan nuestro canal y la revista Vea. Así, estimados amigos, estamos llegando casi al final de nuestra reunión de esta noche. Para ello, música. Y para traer esta música, un hombre del que muchas veces habíamos escuchado hablar, habíamos escuchado sus discos, y casi siempre que leemos revistas que hablan del mundo del espectáculo europeo, él ocupa páginas importantes. Creo que era un artista español que necesitábamos conocer. No teníamos la fortuna y Martes 13 tiene el privilegio hoy día de dárselos a conocer y de invitarles a ser amigo de él y de sus canciones. Señoras y señores, esta noche, Martes 13, Bertín Osborne. En
las sombras del jardín, luna llena en el salón, paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, mascarita de papel, que quisiera ser halcón. Tú, solo tú, corazón, rosa rosa en el mantel, carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín, pelo negro de bisón, y al final tú, solo tú, y al final yo solo yo. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar. Martes 13 en la compañía de Nescafé. Clásico, preso, preso, como ustedes lo prefieran. Nescafé es noble tradición en café. Y ha llegado un momento muy esperado, especialmente por ustedes, máquinas fotográficas, ¿ah? Todas en orden, porque esta noche tenemos que presentar a ustedes otras, o las otras, seis candidatas del concurso Miss Mundo Chile 85. Vamos a presentar, señoras y señores, a las seis candidatas finalistas de esta noche, martes 13, en traje de baño. En primer término, la señorita Cristina de la Mer. Cristina tiene 18 años. ¿Cómo está, Cristina? Es estudiante, es de Viña del Mar y mide 1,69 m. La señorita Jessica Palet. Jessica tiene 18 años. Es estudiante. Es de Santiago y mide 1,70 m. La señorita Adriana Vargas. Adriana tiene 18 años también. Es estudiante. Es de Santiago y mide 1,67 m. Gracias, Adriana. La señorita Sandra Behan. Sandra tiene 23 años, es periodista, modelo, es de Viña del Mar y mide 1,67 m. María Gabriela Toro. María Gabriela tiene 19 años, es estudiante de pintura y cerámica, es de Curicó y mide 1,68 m. Judy Salamanca. Judy tiene 17 años. Es estudiante. Es de Santiago. Y mide 1,65 m. Muy bien. Ahí están presentadas nuestras seis candidatas de esta noche.
El jurado tendrá entonces la difícil misión de seleccionar a tres que se unirán a las tres calificadas en la semana anterior, para que la próxima semana de esas seis elijamos a la representante al concurso Miss Mundo Chile 85. Y quienes van a tener esta responsabilidad son los miembros de nuestro jurado, a quienes vamos a saludar de inmediato y vamos a presentar. Tenemos al señor presidente del jurado, don Javier Miranda. Buenas noches, Javier. ¿Tiene micrófono por ahí o no? ¿Sí? ¿Está por ahí el micrófono? César, buenas noches. ¿Cómo estás? Señoras, señores, buenas noches. ¿Cómo ha estado esta experiencia hasta el momento? Es una interesante experiencia. Creo que la misión del jurado esta noche va a ser bastante difícil. Desde luego hay que elegir solamente a tres. ¿Por qué me miras tan fijo, verdad? Yo lo he dicho, ¿se ha dado cuenta que no lo he dicho? No, hoy día estaba, yo estaba hasta el momento, pendiente de su muletilla, que la encuentro muy simpática, ¿verdad? Muy bien, verdad. Y anteriormente ya hemos elegido tres, de tal manera que el próximo martes realmente va a ser la final dificilísima. Bueno, muy bien. Yo después le voy a hacer una pregunta, Javier. Ahora voy a saludar a María Inés Sáez, que está a su lado. Buenas noches, María Inés. Buenas noches. María Inés, periodista del diario La Tercera, nuestra compañera de Canal 13, también integra el jurado esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Difícil elegir una mujer? Yo pienso que sí, ¿eh? Sobre todo aquí soy la única representante femenina y tenemos que elegir a tres de estas candidatas. Yo creo que así como la misión de nosotros es difícil, pienso que la misión de ellas también es muy difícil, sobre todo la que salga favorecida. Bueno, buena suerte entonces, suerte para la elección. Suerte entonces para ellas. Perfecto. Al lado de María Inés está Juan Larribera. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás, César? Muy bien, ¿y tú? Yo bien. ¿Cómo va el programa? Casi humano. ¿Cómo va el programa? Casi humano. ¿Cómo va el programa? ¿Cuál programa? Un programa que vas a hacer en la televisión. Secretos. Amigo. Ah, es secreto. Se supone que nadie sabe nada. Ajá. Bueno, sí, entonces, yo tampoco. Entonces no hay más preguntas. Claro. Va, pasamos al señor Farías. El señor Farías. No, no vino. Faría. No, tampoco. No vino. Es un jurado incógnito. Buena suerte en la elección. Si no, va a ir muy bien, ya nosotros ya tenemos listo todo. Ya está, de acuerdo. Buenas noches, Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Sin bigotes, ¿eh? Hace tiempo ya, ¿no? Hace mucho tiempo. Son obligaciones esas de los personajes de la teleserie. Por la teleserie y la trampa. ¿Y cómo te sientes mejor? ¿Con o sin? Bigotes, digo. Listo, suficiente. Eso es todo. Gracias, Ramón. Una entrevista con... Bueno, y finalmente para Darío Rojas, director de la revista Vea, organizadora del concurso junto a nuestro canal. Buenas noches, Darío. Buenas noches. Nos va quedando poco de trabajo ya, ¿eh? Solo una semana más. Solo una semana. Sí. Bueno, suerte entonces. Gracias. Gracias. Para nuestro jurado entonces, el cariñoso aplauso de ustedes en el resultado que nos va a entregar en un instante. Nosotros nos concentramos ahora en nuestras seis candidatas. Seis candidatas. Jurado que tengo a mi derecha deberá elegir entonces definitivamente a las tres finalistas de esta noche. Vamos a conocerlas ahora una por una. El siguiente aplauso es para recibir a nuestras candidatas en su presentación en Traje de Lado. Cada una va a recibir esta noche una joya de Lavín como un primer recuerdo, un primer presente de su trabajo con nosotros. Y vamos a conversar con la primera de ellas, que es Cristina de Lamer. ¿Cristina? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? Acá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. ¿Bien? ¿Tranquila? Ah, sí, lo veo, muy tranquila. Ahí venías un poco incómoda porque esta cosa se mueve, ¿no? Sí. Cristina, ¿cuál es tu actividad? Estudio comunicación social, pero me quiero especializar en cine y televisión. ¡Qué bien! ¿Y cómo están las comunicaciones de tipo personal? Bastante bien. ¿No tienes dificultades para comunicarte con la gente? No, me gusta mucho comunicarme con la gente. ¿Con los papás? Con mis padres, con mis amigos, con toda la gente. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo uno más, somos dos. Un hermano. ¿Tú eres de Santiago? Nací en Viña, pero bueno, estoy viviendo ahora en Santiago. Muy bien. Cristina, te deseamos mucha suerte. Gracias.
y te agradecemos tu presencia esta noche aquí en el concurso. Adriana Vargas, buenas noches, Adriana. ¿Cuántos años tienes tú? 18. 18 años. ¿Y eres de? Santiago. También eres de Santiago. ¿Estás estudiando? Atención de párvulo. También vas a ser parvularia. ¿Ah? Te vamos a enviar entonces los niñitos. Recién me decía Cristina que es, está estudiando comunicación. Yo le preguntaba por la comunicación en general con los demás. ¿Cómo es la tuya con los demás? ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo uno. ¿Hombre? Hombre. ¿Mayor? Menor. Menor. ¿Y cómo es esa comunicación con él? Buena, muy buena. No tengo ningún problema con él. ¿Y con los mayores? ¿Tienes problemas para comunicarte? No, ninguno, de ningún tipo. Muy bien. Adriana Vargas, eres de Santiago entonces y tienes ¿cuántos años? 18. 18 años. Muchas gracias. Muy buenas. ¿Tu nombre es? Sandra Bechán. Sandra, leí en tu ficha que eres periodista. Bueno, casi periodista. Casi. Me falta el examen de grado. Qué bien. ¿Y en qué te vas a especializar en periodismo? Me gusta la televisión. Bueno, estoy especializada en televisión y espero tener el tiempo para estudiar economía. Y además. Sí. O sea, tú vas a ver los programas de televisión y nos vas a criticar después. ¿Sí o no? No, en ningún caso. ¿Por qué no? Sí, pero sí. Es que un periodista no necesita ser crítico. Ajá. ¿Ah? Bueno, tiene que ser crítico, pero no criticar negativamente. Yo puedo perfectamente analizar algo sin decir que tú lo haces mal. Qué bien, muy bien. ¿Y quieres trabajar en la televisión como medio o los medios escritos son los que más te atraen? No, en realidad yo creo que mi carácter va más con la televisión que con los medios escritos. A pesar de que creo que es necesario de todas maneras para un periodista pasar por un medio escrito. Yo pienso exactamente lo mismo. Te puedes quedar aquí, no hay ningún problema. Te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias y mucha suerte. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Toro. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Bien? Muy bien. Contenta, feliz aquí. ¿Y tú interesada en esto de las comunicaciones o no? Sí, me gusta mucho. ¿También? Sí. No he tenido ni un problema, por suerte. Y estoy contenta, una experiencia muy linda. ¿De quién es la obligación cuando la gente no se entiende, por ejemplo, entre los mayores y los menores? ¿Quién crees tú que debe tener la iniciativa en cuanto a comunicarse? Si un papá y un hijo tienen dificultades de comunicación, ¿quién crees tú que debe tener, desde tu punto de vista, la obligación de tratar de romper cualquier barrera en ese sentido? Yo creo que el hijo. El hijo porque por algo los papás son papás y han vivido bastante más que nosotros y tienen más experiencia, saben más de la vida. ¿Significa que tú haces eso? Sí. Cuesta, pero... Pero lo haces. Hay que hacerlo. Muy bien. Felicitaciones y que estés muy bien también. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Palet. Jessica, ¿de dónde eres tú? Sí, de Santiago. De Santiago. ¿Tú eres estudiante? Sí, cuarto medio. ¿Y qué vas a hacer tú en el futuro? ¿Qué piensas hacer? Quiero seguir turismo. Turismo. Otra manera de comunicación, ¿verdad? Sí. Me gusta harto la comunicación con la gente, los idiomas y viajar. ¿Y hablas un poquito de idiomas? Inglés, pero bien poquito. Un poquito. No te voy a preguntar nada en inglés entonces. ¿Ah? Que estés muy bien. Llegamos al final de esta lista y estamos con Judy Salamanca. ¿Cómo estás, Judy? Yo te he visto a ti en la televisión antes, ¿eh? ¿Puede ser o no? ¿Dónde? No, me da la impresión que te he visto por aquí. ¿Sí? ¿No? Sí. A ver, ¿y qué haces en la televisión? Estuve modelando la moda al día. Estás modelando con Beatriz Vicencio. Qué bien. ¿Y qué modelas? ¿Ropa? Ropa y maquillaje Pamela Grant. Ya está. A ver, ¿y puedes modelar de aquí hasta allá un poquito? Este traje, es para allá la cosa. A ver un poquitito. Un aplauso. Muy bien, Judy. Muchas gracias. Judy Salamanca es la sexta de nuestras finalistas que reciben ahora este regalo de Lavín, que es una joya. Un buen recuerdo de esta noche. Con el mejor deseo de que, bueno, quedaran las seis, pero solamente tres de ellas van a estar entonces la próxima semana en nuestra final. ¿Nos vamos al jurado ahora? Nos sí, vamos señor. Al jurado y la palabra es de don Javier Miranda. Está todo nervioso ahí, ¿eh? Mira cómo se comen las uñas. ¿No? No pongamos más nerviosas a las candidatas. El jurado ha seleccionado
a las siguientes personas: Adriana Vargas, Jessica Palet y Judy Salamanca. Jessica Palet, Adriana Vargas y Judy Salamanca son las tres nuevas finalistas del concurso Miss Mundo Chile 85, nombre que ha entregado nuestro jurado esta noche. Para ellas, nuestro cariñoso aplauso. Las esperamos la próxima semana, donde junto a las otras tres finalistas, el jurado determinará quién es la representante al concurso Miss Mundo Chile 85 a celebrarse en Londres en noviembre del presente año. Volvemos en un instante con la final de nuestras canciones y el sorteo de etiquetas de Nescafé.